para regular la velocidad. Mándale un WhatsApp a Julián de que se lo va a perder. Gracias.
ha pasado en otro parte. Y ha venido Sergio aquí repartiendo los palos. ¿Pero alguna parte concreta del árbol o...? La parte externa de la costilla derecha. Allà pisa de quedar recta amb la... La part de diu, la part de dins, que la fas més pa que no toqui la ferramenta. No, no jo dic... El que he tret de la darrera és un receso per... Quan jo faig amb la vina cap endins, sí. Ho he treure-les, tenim una part de dins. No sé què arriba davant. Sí, però... No, i no... Tu dius que... No me ha querido decir ni de qué parte del árbol es el bosque. Y ahora no está diciendo tampoco qué paso es. ¿Quieres revolucionar por qué? ¿Presentas? A 1.800, per això. Sí, fer la rosca a 1.800? Ah. Jo, 300. Li vas entrant i ja està que t'acompanya, no? Oh. Sí, a veure, quan fas la...
quan tu prepares per començar, la part de fora li fas una mica de corba. I en aquesta corba has de començar a fer les marques. Però a vegades que ja comences a fer les marques, les primeres marques ja te va acompanyant l'eina. Sempre l'empenyes una mica endavant, i conforme vas donant la volta, que no me entiende la mierda. Está hablando en catalán. Me está mirando. Menos mal que las hago, ¿eh? Jesús, es lo mismo que tú le explicas de él, pero en catalán. Una vez que ya tienes cogida la, dijéramos, la guía, ya te vas enderezando y vas entrando. Lo único tiento que tienes que tener es el oído de cuando va llegando al final. Allí y la vas sacando para afuera. Tienes que tener el tacto de la vista, tiene que estar la entra es inclinada porque es más fácil entrar en el dentado que si la entrara ahí, si tocara en las puntas de la rosca me la cargaba. Si entras inclinado vas haciendo la forma esta y esto hace que en la entrada el cuadre del peine con la rosca te vaya más fácil de toques el fondo de la capa. Sí, sí, por eso la he dejado el medio centímetro. Sí, no, pero así intentas pasar, porque hay veces que a lo mejor sí, tienes un receso, toques el fondo de la capa. Te las comes tú, ya. La banda de la herramienta rompe la rosca, se da que ya. Especialista, el chopo ha probado. No, el puyancra sí, pero el chopo. El puyancra sí, el puñete. Sembla que era per la perpendicularitat. Ho mira i amb el cavalló mira si està, que no estigui inclinada la rosca. Ah, va. Horas lo que tú decías, ¿no? Que si lo... Tony, que eso que has hecho ahora, el chirrío, es lo que decías de que si aprietas más. Tú has dicho antes que si has de ir con tiento y que llega el momento en que te chirría. No, cuando tú pones la herramienta, tienes que hacer que la punta de la herramienta no te toque el final de la caja. Y entonces hace un ruido que hace shhh, tú vas torneando ahí, shhh. Si más o menos coges ese ritmo de shhh, 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 es la manera de, porque ver el final de la herramienta con el final de la caja cuesta más, pero el coger el ritmo de shhh, fuera, shhh, ya de shhh, casi. Ya te has cambiado. Es el ¿cómo, cómo? ¿Cómo es el ruido? Després fotré una ullada. El que no entenc és com queda espiral, perquè la va entrant. Hòstia, però va entrar igual al mateix ritme ara que després. La hembra, digamos. Sí, sí. Perquè et quedi el... Sí.
per això has de... Oh, aquesta és la clau. Qui torni que el gravo. El gravo. Home, doncs no és fàcil, eh? No, ¿verdad que no? El paso. No ha sido casualidad. Sí, tú me complicando más. Carlos. Per què hi posa la carn nova? Perquè no estigui res, perquè vagi més bé, no? Suposo, no sé. Sí, perquè deslizar un poquito mejor, no? Perquè deslice un poquito mejor, fer a la reja o fer una gotita d'aceite vaselina. Qualquer cosilla. Mira, mira, mira. No sé yo, eh. Debes decir que tu familia está sólida, ¿no? Sí. Ahora me ha enseñado un salero que ha hecho por allí con las piedras, coño. Es que es perfecto ya. Sí, sí, es perfecto. Poco que las hago.
¿qué hago? Me hago un rebaje, más o menos de lo que es la, la idea es totalmente plano, le quitas la escapatoria, que se llama, le redondeas la punta. Tendría que ser justo para que esto se quedara, dijéramos, aquí, 2-3 milímetros por encima. Como no tengo uno, no tiene mucha práctica, ¿qué hace? Pues aprovecho y me hago primero un rebaje grande y practico. Cuando veo que ya le tengo de esto, entonces ya vuelvo a rebajar, vuelvo a hacer lo mismo, pero ya situándome cerca de donde es la... Si le haces un poco más grande, cuando tú haces lo complicado, digamos, es arrancar, es cogerle la dentada. Una vez que ya tienes el paso hecho, le vas comiendo los picos de arriba y vuelves otra vez. Pero como ya tienes los canales hechos, ya es fácil coger la herramienta. Y si lo haces un poco grande, tal vez te vas acercando un poco más a la situación de la... La herramienta tiene una altura determinada que no te deja profundizar más. No, no, como llegues a esto, te la cargas. Entonces, lo que tienes, si luego te has pasado de alto pues, o de grueso, te rebajas un pelín esa punta y puedes nunca, volver a entrar. La herramienta de la rosca nunca tiene que comer la madera del todo. O sea, una vez que ya empieza a tocar dentro, dicen que es mejor que pares, cojas, cortes los picos de la rosca y vuelvas a profundidad con la herramienta de rosca. Casi lo que vols fer encaixar, i vas llepant i cap i volta, i clar, no entra, i a la següent va baldir. No? Sí. La tècnica mia és ponerme-lo a la meitat, 300 voltes. Ah, però l'eina és diferent, ara no és la d'entrar. No, és diferent. Claro. ¿Y el shit es el mismo o es diferente? Sí, estoy que... El shit es el mismo. Ah, pues no sé, pero Tony, que te preguntan por aquí que si... ¿El shit es diferente o cuando entra la herramienta? ¿Es el mismo? No lo he oído. Aquí tienes más vista porque ves la pared de frente, pero allí dentro no ves cuando llega. El primer gesto para coger la rosca es hacer esto. Y cuando... Empiezas a bajar y a girar, empiezas a tocar madera. La idea es que... Es diferente, ¿eh? Sin apretar mucho... Es más fácil hacer. La resulta más fácil hacer. La exterior que la interior, por cierto. Va uno a hacer una tabla o algo para la cocina o eso. Ya la tienes, Tony. Ya la tienes. Tony, no le hagas ni caso, ya la tienes, tío. Está chupado ya. Me ha dicho, métele. Era
41, le he comprado este y me ha devuelto 38. Ya está. Sí, señor. Escucha, ya cuadrado. ¡Vamos! ¡Bien! ¡Eso ha sido de churro! ¡Eso ha sido de churro! ¡Hace falta ni tocar! ¡Tony! ¿Qué quieres? Que me la regales. ¿Eh? Que me la regales. ¿Pero si lo ha acabado? ¡Pero que me la regales! ¡Claro, te la estoy pidiendo antes de que! Somos ansias. No, no, no. Ansias no. Digo que me la regales. Punto. Eso porque el cálculo matemático, cuando empezó a hacer la rosca, ya calculó porque cuando llegaba rápido. A mí ya la paciencia también es una cosa que tengo un tarea pendiente, ¿sabes? A veces se te va la paciencia y entonces pasa lo que pasa. Las herramientas hay que estar al 100% ahí, si no. Qué cuenco más chulo. De las roscas, pues eso, yo las roscas tengo ahí, tengo yo también, ya perdí. No, yo soy hobby, para mí es hobby. ¿Este que tiene letritas? Sí. Pues hacer rosca necesitas esto. No, no soy cuchillo. Una vara de HS y la tuerca sirve para buscar los tres Sí, no, si 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 no, si
Me da mucho respeto, me da mucho respeto.